contábamos esto. Uh-huh. Se le pueden bajar, va. Se le pueden bajar los huevos. Bye. No necesita que otro de los bichos venga a ayudarle. Yo no le echaba un huevo así. Ay, ve, entonces y echándomele la harina. Y merece. Vos echarle, que de la harina que he traído es con la idea de que se vaya. Toda. Ahí después te aviso. Pues bueno, está maleada la que hizo. Sí, y como no me visitaron gente, no, a las que vinieron no querían. No querían tamales, les ofrecía, no querían. Como este modesto por andar de novia y en la nueva no vino, ¿verdad? No quiso venir. Avisame. Sí, ahí le aviso cuando ya le digo. Ya veo que ahorita le pega una cólera a Modesto y se baja eso. No, ya no vamos de esto. En el último punto estaba ya, me decía, ya. Y que puchica, si uno está en las vueltas. Este tiene vueltecitas. No son grandes, pero. Espérate, escúchame. Limón fue el que le echaron allá donde William para que no le quedara zumo a huevo. Eso sí que no le eché. No le eché porque hoy están escasos los limones. ¿No veis si le acabaron el limón que partieron? Hoy están escasos. Echarle otro poquito. Yo creo que ahí quedó uno grandote, vamos, de esto. No, lo partieron, pero lo partieron. Yo creo que no. Yo vi que es una tajada todavía, creo. Y eso no salió de nada. Queda una tajada todavía, creo. Eso no necesita mucho. Anda a traerla y me le echan un chorrito de limón. Ya, que ya esto ya. Quiero ver. Lo que a mí me sorprende es que el limón no lo corta, ¿verdad? No lo arruina. ¿Y sus hijos que la miran en los videos de vez en cuando, qué le dicen? Sí, a ellos les gusta ver grabaciones que hacen. Sí. Grabaciones que hacen de acá. Esto vea que no tenga semilla, pues. No, igual. Se traga la semilla en el pan. Ay, sí. No, hombre, sí. Hoy alcanzame el guacal de las latas. A la gente le gusta esto. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que nosotros, como salimos tanto a cazar y a pescar, que pues a veces las tradiciones salvadoreñas se nos pierden. Y esto, pues, esto es parte del canal. ¿Cómo vas a ver que lo vas a agarrar así, ya? Esto es parte del canal, parte de las tradiciones del canal. Vale, hoy también me moviendo, ¿sí? Lo escucharon que le hiciste, ¿no? A mí se me hace que usted le robó todas las energías a Modesto al nacer. Porque la potencia que le falta a Modesto usted la tiene. Y lo que pasa es que esto necesita movido, porque si no... Se busca para abajo. Pero los bichos deberían ir acomodándola, ¿verdad? ¡William! Oh, vienen los refuerzos. No lo muevas así tanto, solamente. Usted las puede ir acomodando, William. ¿Qué fue, mi amor? ¿Me habla a mí? ¡Ah! No, ahorita no, ahorita no, Tao. Ey, ¿eso se está bajando o es mi imaginación? Ya, no, si es que veo rápido, va para abajo. Mire, es una línea la que está llamando. Se está bajando, sí, mire. Cocina suya de ser. Sí, porque se miraba bastante. Sí, ligerito, va para abajo. Oye, se amargó Modesto. El huevo, ¿sí? No. Ya está bravo, Modesto. No está enojado. Ya le vamos a hacer la prueba de la boca, dice. La prueba de los cortes. La teoría de Tavo y Modesto y William es que Modesto cuando se enoja hace por un lado la boca, como no, que está. Remasca, igual que los caballos. Remasca. Sí. Remasca igual a la yegua. Vamos a ver. Empujársela.
No es que cuando está bravo, es verdad, la más que te lo... Es cuando está demasiado bravo. Sí, sí, sí. Pero son este modesto entrado, porque todos los hermanos son diferentes a él. Él sacó la amargura de la familia. Porque el rey es contento. Sí. Nunca lo he visto yo así que ande bravo. Tranquilo y contento. Él es contentador o era peor. Sí. Y Víctor, yo lo miro que no es así tampoco. Mi papá, que ya modesto ya salió de otra raza, me dijo Víctor. Ey, pero... Bien bravo. Pero, ey, sí, ya acabó de volado. Sí, fíjese que sí, Se bajó, ¿verdad? Se fue abajo. Ah, pues significa que usted está bravo, modesto. Por el limón se fue para abajo. No. Fue echando el limón y ya se hizo poquito. Sí. Sí, no, de primero se está arreglando. Pero todo eso puede batir más huevos, vamos, esto ya no. Sí, pero no para esta, ya no. No, para esta. No. Ya como unos 20 ya la salieron. No salieron. No, salieron. Tal vez unos 14. Son sí, porque... Bájala, bájalo. Sí. Vamos a salir muy tarde. Que vamos a ver, tarde. Sí. Yo creo que no importa, modesto. Ay. ¿Cómo va a creer que la va a dejar a si medio? Ahora, mire. Si lo único que la entretención ha sido lo que no estaba listo. Sí. Y ahora, ya ahora que ya todo está listo, ya está otra, ya no es igual. Ya tiene que ampar el juego al horno, ¿cierto? Uh-huh. Sí, pero ya hoy se lleva menos juego. Sí, ya está caliente el horno. Ya hoy se lleva menos juego. Ya. Mire, y es chiquito y le golpeó ahí una. Durante la pandemia compré un voladito de esto yo y compré maíz, frijol y de todo. Por si aquí había que echar brazos, señores. Ahí viene trabajando. Para cuando hay necesidades en la madrugada que hay que echarle. Más antes nosotros le dábamos uso. Porque donde había que madrugar, temprano me levantaba. A moler. Pero esas eran las mujeres de antes, hoy las mujeres de ahora no sirven. No, este estaba bueno para hacer desorden en los comentarios, las mujeres de hoy no sirven. Las mujeres de antes, las mujeres de hoy de no. Nos van a llover las bendecidas. A lo que Tavo quiere decir en el idioma de Tavo es de que pues antes las mujeres sufrían bastante. Era mi trabajadora, se levantaban a las 3, 4 de la mañana a atender... Hacer la comida para el esposo que va para el, pues, para la milpa, para donde sea. Después se quedan haciendo desayuno. Hay mujeres que pues tienen vacas en sus casas y pues les toca ordeñar también. Algunas hacen queso, crema durante el día. Y lo que hay que entender, las mujeres, ¿qué tiempo de antes se levantaban a la madrugada y molían en estos molinos? Sí. Porque la mujer... Va a ser masa pura, metió en el refri y la mañana puede echar tortillas, pero diferente. Bueno, si modesto a partir coco se fue. Según yo, ¿qué huevo iba? Ahora paren dos pues bichos, no. Ya no quieren parir. ¿Sabes lo que dijo modesto? Sí. Dos tienen y dicen que esos perros. Ya me imagino yo. Pues no. Sí, pero mi mamá que aquí tuvo 11, quiero ver, 11 somos. Y se le vinieron, es se le cayeron dos. Haga cuenta. 11, 12, 13 hijos tuvieron. Ay, y no se anda quejando, yo no le digo que se queje. Y antes las parteras las sí. La atendían a ellas. Y ahora que en el hospital, si le tocó cesárea, viene, ya la caparon. No, pero no es para que lloren. Ya lo van a putear, lo van a decir, ¡oh, te llegan! Pero con que salgan bien, suficiente, con que no vayan a arruinar. Pues llega, pero con esa batidora que tiene, quizás no sé si es la batidora o qué, pero yo siento que cuesta bastante que suba el huevo, fíjese. Sí, pero se había hecho gran ollada. Sí. De aumentar, aumentó gran ollada, había hecho. Pero ya donde le eché la harina. Ya donde le eché la harina, no sé si no le gustó la harina de pan. Puede ser. No sé si la harina... ¿No se le puede agregar allá donde está haciendo el batido él? No, mientras está batiéndose, no. Sí, no. Porque bien raro, se bajó bastante. Uh-huh, sí. A no ser que sea amargado, modesto y ni cuenta nos dimos. Eso es lo único. No mire que ya estaba. Sí. Ya me decía. Ah.
Ya me estaba gritando, ya. Más una hora. No, si eso es largo. Eso es largo. Reyes fue lo primero que me dijo. Decirle a Modesto que esté bien tranquilo, me dijo, porque para que nos arruinemos Marquesote. ¿Y lo primero que hizo, va? Y estaba preciso, y yo. Yo andaba allá para acá y aquí para allá, y como necesita varias vueltecitas. Ya, le decía, ¿cómo le dije? Sí, yo bastante en la traza, barriendo el horno. Ya estaba demasiado aburrido ya. Es que este es aburrido para estar batiéndolo, ¿no? ¿Y cómo va a ser ponente si tuviera mujer? Y más doña paciente. ¿Ah? ¿Cómo hiciera cuando fuera a comprar con una mujer? Ya de mentar a cosas ya usted. ¿De mujer? ¿Cómo ey, mire, las mujeres son tan pacientes cuando van usted a comprar con ellas que usted no olvida que sea mujer entonces. Eso no es de hablar, es de lo que cuesta andar con mujeres. ¿Cómo que usted anda con ellas? Ah, yo, y cuando va a comprar cualquier cosa, yo la llevo. Pues sí, Modesto, ¿y mañana qué piensa hacer, pues? Usted no tiene valor de decirle a su hermano que no quiere venir al cumpleaños. Yo no sé qué es lo que van a hacer. Pues sí, usted es el que no tiene valor de decirle a su hermano que no quiere venir al cumpleaños. Como no vamos a salir, supuestamente. Y no por eso, y no, yo le dije a él, pues si quiere ir allá, pues vamos, le dije yo. El loco se hizo, significa que no quiere venir. No, que porque ya, y como ya dijeron que no, vamos. Porque si así nos venimos temprano, Modesto, y pasamos grabando por la molienda, después venimos a comer. Pues sí, eso sí, pero... Mañana empieza la molienda en Tejutla. Creo que es ahí por la troncal. Dígase, póngase claro, mi amor. Vaya, pues sí. Nosotros vamos a hacer un trabajo especial mañana. Sí, como ya dijimos, ya no vamos a salir entonces. A comer las tilapias, no, a calarlas. No, ya cambiarla, ya cambiarla la ruta. Este el compa me había dicho un trabajo que tenía que hacer y no me acordaba. Así que mañana lo voy a hacer. A cortar el palo, va. El loco se hizo con ir a batir más huevos. Este Modesto iba a tirar a la hermana. No dijo, pues, si Luis no me manda a mí, dijo, ¿qué me está mandando a batir huevos ya? Yo, porque yo no, por no puedo. No, si solo de lo que pasa es que usted. Deja su hermana montada. Su barba no lo queremos cerca de ahí. No, no me está ahí. Yo le ayudo a batir huevos. Vaya. Enseñe, William, ¿cómo es la técnica el batido de huevo? ¿Cómo sí. la vas a batir? Así va a estar. Volado, no, volado, no cualquiera. También, dice, el movimiento de cadera. Sí, van a morir de la risa. Tiene que acabar volado primero para hacer otra. No. No, que vamos a ayudarle. Por eso, si ahorita podría estar batiendo los huevos, ya, Modesto. Ah, tiene que lavar la olla. ¿Qué huele eso usted? Eso huele ya. Que para que no podamos dejar a su hermana así tirada. ¿Cómo va a creer que con media horneada se va a quedar? Eso es media horneada. Por eso, pero tiene que lavar la olla primero. ¿Y que ya las está sacando, no? Ella, mi marido, que ya está, dijo ella. Hijo de su... Ay, amén. Ah, hijo de puchica, vamos a reventar la maceta. Sí, esa viga está favorable. Que... Ay, ¿cómo las mujeres de ahora van a poder hacer eso? Qué rara la que fue. Claro. ¿Cómo las mujeres de ahora enseñan? Présteme de volado. Vaya. ¿Cómo las mujeres de ahora van a poder? Eso que ya están amarillitos, ya están. Levanten el pecho, mujeres, yo voy por ustedes. ¡Ah! William Cutumba, déjelo. Les voy a ayudar. Que no, anden diciendo. Que no las anden maltratando, Tau. No, hay quienes que no pueden esto, espada. No es que estemos maltratando ni hablando más de ellas, pero yo estoy hablando la verdad, que no pueden. Espérate, yo voy a salir brincando donde me paren un abrazo. Más descalzo, anda. ¿Cuál es más pesado para hacerlo usted, este o el del trigo? Yo el trigo no, ese no lo he, no he experimentado hacerlo. No, no puede ser trigo. No, yo de trigo no. No, no he experimentado. Le he dicho a mi mamá, quiero que pongamos a... Ay, eso no puede ser mi mamá, de trigo. ¿Ah, sí? Sí. Sí, yo eso no he experimentado. Ella horneaba antes.
Ya huele rico, huele rico. Ya norteña. Mire, no sé. Ya, puede, ya norteña, si no tiene vaca para nada. Ya norteña, pendejo. Ya norteña. Dije. ¿Cómo no, si norteña mi tata? El loco te cabrón está saltando. Ordeña mi tata. No, sí, ordeña a Paco ya, o no es bruto, hombre. ¿Ah? ¿Cómo lo ordeñar, po? Sí, vaca, que no ordeñé el toro. Fíjense que no sé qué fue lo que les pasó. ¿Qué les pasó? De que me armaron, pero han quedado bien. ¿De que han quedado bien? Yo lo que pienso que Modesto es el amargado. Pero Anante, que no sé. Mejor se fue. Está bien lo más que pero han quedado. Sí, está bien. No más que. Claro, falta, po. Especialmente a la gente de Estados Unidos. Que se fue a esconder, Modesto. ¡Venga, azúcar amarga! No, si no le gustó, no le gustó. ¿Pero por qué está bravo Modesto? Pero de quedar bien han quedado bien. No, si está bueno. ¿Por qué está bravo este gerente Modesto? ¿A quién salió? ¿A quién era su papá? Correcto. Debe haber alguien que era. Su papá sí era como Modesto. Porque hay veces que así sale uno por la familia o por papá. Sí, debe haber alguien ahí que ha sido amargado. Sí, tiene que ser amargado. Mira, pues. No, de quedar bien quedaron bien. ¿Qué es este estaba tomando ya? ¿Va? Ya estaba pasando, ya de juego. Más, no, más de juego estaba pasando. Ah, ya está el teléfono ya, en la hamaca. No, si le estaba hablando a una niña, ¿A quién? A Modesto, es porque sobrina de la tele. Una niña apareció en WhatsApp. Yo creo que quizás alguna sobrina le estaba llamando, alguna era. Le viene, les hacía falta un poquito de juego de abajo. El masito les hacía falta un poquito de juego de abajo. Porque algunos no, quizás quedaron donde no había mucho juego. Qué sueño que no te han todavía ya. Que duerma, va, William. No, este pendejo mierda no lo deja dormir, uno. Que tiene sueño, dice. Espere, ya va a ver cuando lo llegue allá dormido, este pendejo yo, ya va a ver. ¿Y aquel día que fondeaste allá, cómo te la envía el Chucho? Ah, pero aquel día. Ah, la casa de William. Tavo durmió, se durmió en la hamaca, ahí la fundió. Es que mire, yo le veo una cosa. Modesto es a la bravura que ha mantenido todos estos días. Porque Tavo se quedó allá conmigo en la casa. Ah. Pero usted que mire, que no le gusta la mujer a Modesto, mire que él está volteando el empaque, mire usted. Ya, con eso sí ya lo van a poner más bravo. Ah, con eso sí, hasta el marquesote que sacaron del horno va a bajar. Mira, mi mamá sí es bravo. Que le da ataques, que con que le pegue una hasta capa. Hasta le dijo, rey de que no fuera a amargar, le dijo. Hasta le dijo. No iba a servir. Pero ellos dos sí.